Comenzamos la entrevista. Arquitecta en la UBA. Sí, en la UBA en el 88. En el 88. Uh-huh. Y partir para España, ¿qué es eso, digamos? ¿Cómo surge esa decisión, el interés? ¿O fue? Una joven inconsciente, ya sé cosas de joven inconsciente. Terminé el 88. Yo no hacía arquitectura en esa época, yo me dedicaba al diseño de moda. Bueno. Había toda la carrera, había trabajado diseñando y fabricando. Y había hecho también algo de teatro y con la pareja que está en ese momento, pues, llevas un año y medio egresado, como que estás, bueno, empezando, dice, bueno, es un momento para irse a probar. ¿Ambos en un arquitectos? Año. Sí, me habían sido compañeros de universidad. En un año iba a hacer todo, un máster, trabajar, porque no tenía dinero, ni beca, ni nada, o sea, iba con una mano atrás y adelante de verdad. Y fue un shock la ida también, ¿no? Porque, claro, cuando tú estás en tu ciudad, en tu país, las cosas se te van dando, vas trabajando y... Sí, un espacio y en un de momento, convención. Claro, no sé, yo fui haciendo, yo tenía claro mientras, no sé, en primer año, segundo año, que no quería trabajar en un estudio dibujando. Ajá. Y dije, bueno, me gustaba el diseño de moda. De hecho, antes de empezar la carrera había dudado si hacer diseño de moda o hacer arquitectura, pero no había carrera. Entonces aprendí a hacer patrones y estas cosas. Y me dije, bueno, voy a hacer esto. Y me fue bastante bien, hacía lo que me gustaba, tenía... Y entonces cuando me fui a España, a Barcelona, la idea era más buscar en moda, porque yo había, que había hecho la arquitectura de la casa en la que vivía, una rehabilitación, alguna pequeña colaboración, pero no me sentía capacitada para ser arquitecta. Y por ahí ese fue un error, porque yo llegué en el 90, que era previo Juegos Olímpicos, había mucho trabajo de arquitectura. Pero yo no busqué de arquitectura, yo busqué en moda. Entonces también era como un... Cuando me animaba a ir a los sitios, que me costó mucho, claro, me veían como un bicho raro. Pues si es esa arquitecta, ¿qué haces haciendo moda? Y no conseguí... Bueno, hice cositas, pero hasta que al final unos argentinos me contrataron a una fábrica. Pues fue un trabajo no muy satisfactorio, bastante explotación. Pero estaba en negro, también fui expulsada, fui echada, no tenía papeles. Entonces, bueno, fue un año, duro. Terminó el año, estaba, me separé, sumatoria. Como que tenía que hacer algo, no sabía qué. O sea, había algo que te ataba ahí. Bueno, yo quería estudiar, pero claro, primero tenía que tener dinero, pues. Primero tenía que tener trabajo para estudiar. Y entonces estuve 3 años en Barcelona, después empecé a trabajar de arquitecta, un poquito antes de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se abrió esa puerta? ¿Un desbloqueo tuyo o un...? Bueno, porque un compañero me dice, ¿pero qué haces haciendo, trabajando en ese lugar? El trabajo era muy agobiante, muy esclavo y no tenía, tampoco podía escaparme, porque no tenía, o sea, no podía saltar eso si no tenía otra cosa, no tenía dinero. Y este me dijo, bueno, yo te ayudo, o sea, si conseguís trabajo, conseguís cualquier trabajo y yo, para pagar tu casa y comes conmigo, o sea, todo el resto, total es lo mismo uno que dos. Y entonces eso me permitió dar voces, es decir, busco trabajo de arquitecta y en realidad no tuve que usar su oferta porque en realidad terminé un trabajo y empecé el otro, ¿no? Y fue como recuperarme un poco. Decir, claro, reencontrarte. Soy arquitecta, estudié arquitectura y puedo hacer arquitectura. Yo trabajé en un concurso, después vino la crisis post Juegos Olímpicos porque fueron los últimos 2 meses, vino una crisis fuerte y empecé a buscar trabajo y encontré un estudio que estuve un año. Y un arquitecto súper amable que me... O sea, como me dio como... Sí, trabajar en un estudio. Sí, exacto. Y después me fui a Sevilla, también por cuestiones personales, y allí, en Sevilla, hice la casa en la que vivía y esta casa me dio la oportunidad... mira, que sea mi casa, trabajé para la revista Casas de Argentina y entonces hice un número sobre Sevilla y eso me permitió conocer a unos arquitectos que fueron súper amables, no tenía conciencia yo del poder de las publicaciones. Para mí era casi ellos me hacían un favor, pero no, yo les estaba haciendo un favor a ellos. Y fueron todos súper simpáticos y un profesor me dijo, bueno, ¿no quieres venir a la facultad, a los grupos de investigación? Y entonces eso me permitió, bueno, como me abrió una puerta en la facultad.
Y la casa que yo hice me abrió puerta que me vinieran encargos privados, ¿no? Porque era un conjuntito de casas del 28 y esta era la primera rehabilitada. Entonces me empezaron a buscar porque estaban en venta otras. Bueno, y así fue como haciendo una cadena. Y eso me permitió hacer el doctorado, que era mi objetivo. Claro, ahí arrancó la parte del claro, estudio. Claro, y ahí sí ya me metí de verdad con todo, la arquitectura. ¿Y el doctorado? ¿En qué lo hiciste? ¿Dónde fue tu tesis, todo eso? Mi tesis fue sobre Buenos Aires. Se llama La arquitectura de la ciudad global, la huella sobre Buenos Aires. Ese es el nombre de la tesis. Y después fue un libro que es La arquitectura de la ciudad global. Un poco pretencioso, haciendo referencia a Rossi y a la arquitectura de la gran ciudad, que es de... Ay, no sé el nombre, pero bueno. ¿Y la inquietud de ahí por ese tema? Había empezado con otro tema, pero me preocupa. Había empezado con un tema más histórico, ligado al profesor aquel que me invitó a ir a la escuela por primera vez, que él tenía muchos estudios sobre la evolución de, o sea, un poco rosiano, de la parcela y la tipología, cómo se relacionan en la construcción de la ciudad, que me parecía interesante. De hecho, una de las veces que volví desde Sevilla, hice una clase en Sevilla sobre la parcela, en Buenos Aires, sobre la parcela en Sevilla y cómo esta influye en la forma de la ciudad, que era muy... muy impresionante, porque frente a las parcelas nuestras que estamos todos acostumbrados, 866 por, no sé, 15, 20, todos tienen como la misma medida. En Sevilla pues tiene una parcela que empieza teniendo 1 metro, después tiene 20, después tiene 3, ¿no? O sea, los trazos, claro, era sobre, con lo conocido tuyo. Exacto, y aquí sorprendía mucho, y después hice la inversa. En Sevilla expliqué las de aquí, que también sorprendían mucho, porque no era lo usual. Pero bueno, no me terminaba de convencer eso, pasé por un tema que también me parecía que podía ser interesante, que era un poco la construcción, el proyecto de vivienda, pero de medio, no de ninguna estrella, sino lo que hace la masa de la ciudad, que me parecía que en nuestras ciudades, bueno, en Buenos Aires hay una calidad muchísimo mejor que la de España, como media, ¿no? De lo que era al menos en esa época, la masa de los edificios residenciales era mucho mejor. O sea, porque ahí te encuentras verdaderos desastres, ¿no? Después allí la obra pública es muy buena, pero lo que es la masa privada es muy mala. Pero bueno, tampoco me terminé de convencer. Y después dijo, no, me interesa saber qué pasa en la ciudad. Veía que Buenos Aires estaba cambiando mucho, cosas que no me interesaban mucho, no me gustaban mucho, y me parecía que ahí había algo. O sea, que a la distancia repensar Buenos Aires. Y entonces, de casualidad, empecé como a dar vueltas sobre el tema y en una despedida soltero de una comida con dos profesores, uno, o sea, tenemos dos con un amigo en común que se casaba, y el otro profesor me dice, ¿qué estás con tu tesis? Y llevaba un libro, y le digo, sí. Me dice, bueno, si puedes leer ese libro, me lo cuentas, porque es malísimo, no sé qué. Y entonces le comenté mi intuición de tesis, ¿no? Que era un poco cómo esta globalización económica estaba impactando la ciudad de Buenos Aires. Y este acaba de presentar su tesis sobre Potsdamer Platz, sobre Berlín, que sería otro similar el ejemplo, y se ofreció a dirigirme la tesis. Entonces fui su conejillo de indias y para mí fue perfecto porque era exacto el tema. Claro, compartíamos mucho. Y la verdad fue una tesis que me acompañó bien y que, pues, es muy crítica con Buenos Aires. Me trajo algún enemigo en Buenos Aires, pero no importa. Pero bueno, tenías la posibilidad de irte. Ir y venir. No importa, sigo diciendo lo mismo y opino cada vez más. Y de ahí surge el interés por la vivienda. Que es que estás con, digamos, todo el tema de la vivienda del siglo XXI y... Bueno, siempre me interesé, siempre me interesé vivienda, me interesó como la ciudad, la parte, digamos, anónima de la ciudad y la construcción y cómo vive la gente, ¿no? Me interesan bastante poco los edificios emblemáticos y la arquitectura emblemática. Claro. Y con José María Montaner, que es mi pareja y socio y colega de universidad, bueno, habíamos hablado de este tema. Hicimos un trabajo, no, en verdad, antes de pensar en el máster, hicimos un trabajo encargado por el Colegio de Arquitectos de Cataluña en el 2003, 2004, no, 2003 creo. Hablar de las, se llamó, era un libro blanco sobre la situación de la vivienda en Cataluña. Y bueno, un poco denunciábamos, tenía apartados económicos, legales, proyectuales, urbanísticos. Y ya denunciábamos o anunciábamos que venía una burbuja importante y que había que hacer algo, ¿no? Que había que prepararse. Estudio que fue a parar un cajón y que no sacaron a la luz como habían prometido hacer. Y bueno, y ahí recuperamos un poco los dos como ese interés por la vivienda. En el caso de José María, como nos juntamos, ¿no? Un poco a mí que me interesa, siempre me decía...
ahora me entiende más, ¿no? ¿Por qué te gusta estudiar lo feo, ¿no? ¿Por qué estudias lo feo de la ciudad, lo feo de la arquitectura? Digo, porque también hay que aprender de lo feo, de lo que no se tiene que hacer, porque desgraciadamente hay muchos arquitectos y arquitectas haciendo feo. Y entonces la vivienda se juntaban un poco los dos intereses. Él también había estudiado la vivienda, empezó con la vivienda cuando empezó a dar clase. Y nos pareció que en las escuelas se hablaba muy poco de vivienda y que pues, bueno, podíamos hacer un máster que además no fuera, tampoco veíamos también que la escuela estaba siendo demasiado disciplinar, ¿no? O sea, con la arquitectura es ajena a cualquier otra cosa, que no es obviamente para nada mi aproximación. De hecho, mi tesis en algún momento hubo quien me dijo que era una tesis más de política que de arquitectura. Bueno, no, es arquitectura. Y bueno, pensamos ese máster que era como una especie de mini práctica de una mini escuela, porque De una mini ya escuela, claro. tratabas todos los ámbitos, ¿no? A partir de la vivienda tratas todo. Fueron 10 años muy productivos. Trabajando con eso. ¿Y el género? ¿Cómo entra ahí? Porque yo venía, viste, leyendo y digo, vivienda es, ¿y género? En realidad, al final, la tesis, por ejemplo, hay una conclusión, o una, bueno, el epílogo, no sé si es conclusión o tal, sino que, bueno, que si hay alguna como solución para la ciudad o dos ámbitos que tienen que entrar en la ciudad para intentar mejorarlas, una sería la ecología y la otra el género. Había leído alguna cosa en la tesis, se me había Claro, eso te iba a cruzado, preguntar si era por pero no, ahí lectura. no sabía que. Claro. Tampoco muy Fue bien a algo qué me intuitivo, refería. digamos. No, no, No. en un máster, mientras preparaba la tesis, hice un máster, bueno, trabajé con Jordi Borja en ese momento. O sea, cuando yo estaba redactando la tesis, mis referentes teóricos eran Borja, Castells y Sassen. Al principio, ¿no? Pues aparecen otros, pero un poco sobre la ciudad global. Y digo, bueno, me gustaría trabajar con alguno de ellos. Bueno, el que está en Barcelona es Jordi. Intenté que me lo presenten, nadie me lo presentaba. Me mandaban a hablar con otra gente, no con él, porque es un amor, pero también es un diablo, ¿no? O sea, es una Claro. persona que entonces nadie me quería hacer responsable de ver Hacerte sentármelo. cargo de Y bueno, al presentártelo. final dije, bueno, voy a llamar yo. Y nada, llamé y lo fui a ver, fue muy amable, pero a la vez muy todo con doble sentido. Y no sé, por ahí también cómo le contesté. Estaba yo en un buen día y también le contesté como muy, muy, muy argentino en esa manera, que no es muy catalana. O sea, ya deseo de hablar con doble sentido. Y yo le fui contestando todas las que me decía. Y entonces le dejé lo que tenía escrito de la tesis. Y yo lo que le ofrecía era, yo sabía que estaba colaborando con Buenos Aires, no sé qué. Que yo necesitaba acceder a documentos que desde allí no podía y tampoco podía viajar, ¿no? Entonces, digo, yo prefiero leer los trabas, las cosas que tienen, te hago resúmenes, te explico, ¿no? Y así, bueno, yo te ahorro trabas, tiempo a ti y a mí me sirve. El intercambio. Dice, bueno, déjame pensar, no sé qué. Y le dejé lo que tenía escrito de la tesis. Y a las 2 horas, así, me llama por teléfono. Y dice, bueno, me quedé comiendo, así, es como muy, muy así, muy burlón, Coloquial. ¿no? Y me dice, me quedé leyendo tu tesis, no salí a comer, me comí un sándwich. Y no sé si porque había leído otra tesis de otra argentina, que era muy mala. Que la tuya me pareció buena. Vale, gracias. Eso es un piropo, gracias. Y entonces me dice, tengo que hacer un libro en 3 meses. ¿Me ayudas? Digo, sí, claro. Y entonces cuando cuelgo le digo a José María, era Jordi Borja, que en 3 meses tiene que hacer un libro que le ayude. Me dice, en 3 meses no se hace un libro. No seré yo quien le diga que no. Si él me dice que en 3 meses, serán 3 meses. Yo qué sé, ya veremos. Fueron 6 meses, ¿no? Pero fueron. Y la verdad que coincidimos mucho intelectualmente. En principio yo iba a ser un soporte de investigadora para el libro, terminamos escribiendo a cuatro manos sin conocernos y pues bueno, y él me puso como coautora, que en realidad la propuesta inicial era figurar como colaboradora en el interior, Claro, pero como al sí, final fue a dos tan, cabezas. como fue tan entre los dos, Claro. que me puso como coautora. Entonces, ¿por qué te decía Jordi? Estábamos por el orden de género, Ah, lo de género, no, entonces de claro, Jordi tenía un máster, en esa época dirigía un máster que era políticas, proyectos y gestión urbana, y yo lo hice y también colaboré, y ahí en el máster había un apartado de género, mínimo, pero bueno, ahí conocí a una historiadora que ha trabajado muchos temas de género y ciudad, y ella después fue directora a partir del 2003, creo, fue una de las cuatro directoras, un grupo de cuatro que eran directoras del Instituto Catalán de las Mujeres, y que empezaron a fomentar investigaciones de género en todas las disciplinas. Sí. Y entonces me llamó y me dice, oye, presenta alguna investigación de arquitectura o de urbanismo en género. Entonces empecé a presentar cosas con ellas y me empecé a Con meter. ella. Y después en el 2004 una ley catalana
que introduce el género en una ley urbanística, que es la ley de barrios. Y eso dio, no tanto para entrar a trabajar de urbanismo directo, sí, pero para trabajar con mujeres. Hicimos como 100 talleres en un sí, grupo. ¿Qué fue el grupo, el trabajo este de Maga? El de Maga es una de las investigaciones que he hecho, pero esa es la sola. O sea, yo hice con este instituto tres investigaciones. Uno sobre La Casa, que es una pequeña publicación que está online, pero está en catalán, que se redujo bastante lo que había hecho, pero bueno, es una investigación sobre casas sin género, se llama, el título es larguísimo, no sé, casa, ahora no me acuerdo. No androcéntrica ni jerárquica, no sé, es muy muy largo el título, imposible. Otro sobre las primeras mujeres arquitectas, y entonces es el que está publicado en Maga. Y la tercera investigación era sobre urbanismo en género. Entonces ahí sí que formé un grupo. Y a su porque vez ahí pedí más dinero, porque todos eran pequeñitos, y este ya fue un proyecto con bastante más dinero a través de la universidad. Y formamos un grupo para aprender. No sabíamos. Y entonces hicimos grupos de discusión teórica, bueno, fue como además un grupo de investigación. Investigación. Financiaron una investigación real, ¿no? No, no aplicada. Y en cuanto a esto de la investigación, me preguntaba qué sorpresas has encontrado o algo que te conmovió o alguna curiosidad en esta investigación de las mujeres, algún caso particular, algo que te haya en el de las conmovido. Catalanas, sí. O en general, dentro en de tu experiencia con género, algo bueno, que diga. Varias, sí, hablamos de la visibilidad de las mujeres que han estado en la arquitectura, o sea, más como profesionales, que hay muchas, muchas, muchas. Muchas más de las que creí. Muchísimas. Claro. Y que han aportado y que han sido protagonistas en su momento. O sea, no es que. Entonces, como una de las. Que ahora ya no lo digo, pero que al principio decía, bueno, que ahora nos dicen que ahora que las mujeres. Salimos al mundo. No, es que hace mucho que estamos. Lo que pasa es que hay algo en la construcción histórica que nos borra, ¿no? En el momento más o menos estamos visibles, ¿no? O sea, me gustaría saber qué pasa, por ejemplo, con ahora el movimiento que hay, ¿no? Desde un día una arquitecta, estos congresos que hacéis aquí, otras cosas que están pasando en los países anglosajones. Dentro de 20 años. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Nos figurarán en la historia o nos volverán a borrar? Claro. Sí. Claro, ¿qué va a pasar? Porque sí, hay como un proceso de borrado. Sí, porque al final la historia, ¿no? Aparte, yo cuando empecé a hacer el curso de urbanismo y género que daba en el doctorado, y que eran todos latinoamericanos y latinoamericanas las que tenían el curso, la primera paralelismo que les hacía para que entiendan de lo que estábamos hablando es verdad que la historia la escriben los que ganan, y Latinoamérica se ha tenido a partir de los 80 reescribir, reinventar, porque no existían, la arquitectura latinoamericana no existía y se buscan unos valores, pues... Lo mismo con las mujeres. Claro. O sea, no existe el referente para poder sujetarse. Y entonces, bueno, digamos eso, encontrar muchas, encontrar aportaciones interesantes. Y en cuanto a las de Barcelona, las primeras que más fueron muy tardías, es hablar de las dificultades, bueno, del tener que esconderse, de disimularse en la universidad. Femenina. Sí, pero cortarse el pelo, para que desde lejos no llamar la atención. Pero también hay mucha negación por parte de las mujeres de explicarte realmente las dificultades que pueden haber tenido, supongo, porque también... Sí, el abordaje de la entrevista, de poder... Sí, porque ese trabajo mío lo que hacía era, no tanto estaba dirigido a ver la práctica profesional de estas mujeres, sino cómo les había influenciado ser mujer en los estudios y cómo habían podido, o cómo había sido su vida privada, personal y pública, cómo la habían conciliado, ¿no? Entonces había distintos casos, la que me contesta, no te puedo ayudar, ¿no? La primera, o sea, que fue la primera egresada, me contestó al fax que le había enviado en ese momento, me dice, no te puedo ayudar porque yo ni me casé ni tuve hijos. Le digo, todo lo contrario, sí que me puedes ayudar, de eso se trata, ¿no? Claro. Que por ejemplo, ella después hablando me explicaba, ella era funcionaria de un municipio, y cuando llegó la democracia, contrariamente, pensaban, bueno, si es una mujer, su trabajo es un plus en la casa, no necesita tener un sueldo tan importante, puedo pasar una cosa menor. No se les ocurría que podía ser una mujer que no estuviera casada, por ejemplo, que fuera el único ingreso de su casa. De su casa, claro, totalmente. Y en cuanto a esto, ¿experiencias personales de discriminación? ¿Mías? Sí. ¿O barreras
internas tuyas, quizá inconscientes, bueno, esto que decías al principio, sí. De lo que te costó. Claro, yo creo que sí, me decía, a pesar de que me considero siempre he sido bastante arrojada, pero es cierto que tenemos mucho más inseguridad, ¿no? Y por ejemplo, yo me doy cuenta que para escribir algo, o sea, que estoy con un libro que llevo, no sé, será eterno, pero lo quiero terminar ya, pero ya digo tantas veces que lo quiero terminar ya y no lo termino. Pero claro, cada cosa digo, no, y si es esto y no es aquello, y te necesito mucha reafirmación. Y todos los hombres que escriben me dicen, ya, escribirás otro, claro. Termina ya, claro. Ya escribirás otro, claro. ¿No? Entonces creo que eso tiene que ver con que tenemos menos seguridad, ¿no? A la hora de decirte. Y así como anécdota, ahora estoy pensando una de la universidad, en primer año. Yo entré durante la dictadura, o sea que era con examen, y entré en el primer grupo, ¿no? O sea, las notas más altas. Entonces eran los que elegías, se suponían las mejores cátedras y que estabas con los mejores compañeros y tal. Y entonces en construcciones hacía equipo con un compañero, que aparte había ido a escuela industrial, entonces venía un profe joven y solo me preguntaba a mí. O sea, todo era pregunta a mí. Y hacíamos cosas y me decía, pero ¿tú estás segura? ¿Estás segura? A mí, a él, daba por supuesto que él ya lo sabía, que él no tenía nada que preguntarle. Todo el año me estuvo torturando, ¿no? ¿Estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Terminó el curso, aprobamos con súper buena nota, y me lo encuentro en una papelería 2 días después de terminar. Y me invita a tomar un café. Y digo, ¿estás loco? ¿Estás loco? No, entonces, es como... O sea, por un lado me estás torturando porque una mujer no puede y el día después de dejar las clases me estás invitando a tomar un café. No. Entonces esa como fue como... ¿Y en la elección de la carrera en sí hubo algún prejuicio relacionado con eso o no? No, para nada. No. Por esto del diseño de moda que por ahí me preguntaba si... No, me gustaba, bueno, típico, cuando llegas entre tercero y quinto año estás como cambiando todo el tiempo que querías hacer, pensé si quería ser psicóloga y en realidad... En realidad desde los 14, más o menos, que ya sabía que quería ser arquitecta. Porque no, mi padre era ingeniero civil y con él sí que había ido a obras, me gustaba, o sea, ver la obra, sí, sí, o sea que algo me sonaba, el mundo de la construcción. Y le gustaba a él también mucho el arte y la arquitectura, pero no la moderna, o sea, él llegaba hasta el siglo XIX, ¿no? Era ingeniero, con mucho interés en el arte y la historia, pero era ingeniero. Y bueno, entonces cuando pensé en hacer moda, fui a hablar con una señora que donde mi mamá iba a aprender corte y confección y me dijo, no, entonces ella me dijo, no, pero hay muchos arquitectos que son diseñadores, no hay otra carrera, yo te enseño, ella me enseñó a hacer las transformaciones de los moldes, ¿no? Que es una cosa súper interesante, y me dice, ya con eso, ya tienes la herramienta para que tú diseñes después, ¿no? Para que puedas pensar algo y producirlo. Y me decía, después estudia por tu cuenta, ¿no? Búscate las cosas. Y es lo que hice, aunque paralelamente a la arquitectura me iba leyendo todas las cosas de historia de la moda que podía encontrar, o de arte, no sé. Y entonces ella me enseñó patronaje, que me encanta. O sea, es una parte que creo que está muy relacionada también con la arquitectura, ¿no? Porque tú piensas algo que lo dibujas en 2 dimensiones, pero tiene 3, y entonces el plano o el molde lo que te permite es construir esas 3 dimensiones, ¿no? Y la transformación del plano base, es algo que me parece muy, muy fascinante, ¿no? Me gustó mucho. Y bueno, empecé, y al año de hacer la carrera, pues yo tenía un dinero también, porque también, bueno, la voy a contar, no importa. Digamos, yo ese dinero lo tenía porque había hecho publicidad, o sea, he pasado por todas las... había hecho publicidad. Y entonces llegó un momento, cuando estaba en la carrera, el primer año más o menos seguía haciendo publicidad, pero llegó un momento que tampoco era compatible con la universidad, porque... Claro. Porque tenía que estar como perfecta y, claro, estás en, sí, claro. No me interesó en absoluto. Y también porque me encontré con que llega un momento que o transas o te dejas salir. Y como, no era mi fin. No era mi fin. Pues decidí que con la arquitectura ya tenía suficiente y entonces con ese dinero empecé a fabricar mi ropa, claro, ¿no? O sea, que tenía como esa autonomía. Y espera, que me preguntabas... No, venían por un poco, sí. La arquitectura. Ah, no, y entonces hice primer año y la verdad que me costaban siempre las materias más arquitectónicas, ¿no? Matemática me iba muy bien, construcción me iba bien, o sea, todo... Y entonces en el primer año, al final terminé todo bien, pero por ejemplo era introducción a la arquitectura que teníamos, que era entre análisis proyectual, historia,
Y me tocó analizar la casa, me acuerdo, de Kaufman, de Noel. Para mí eso era como, no entendía nada, ¿y qué tengo que analizar aquí? Y entonces remito a mis referentes familiares, que obviamente en casa no había nadie, tenía compañeros que son padres arquitectos, y entonces la casa, la Le Corbusier, lo que fuera, y yo no entendía nada, y esta casa es una casa, ¿no? No entendía nada. Bueno, al final la entendí, pude analizar. Y en segundo año, en Proyectos 1, que todavía era la dictadura, bueno, fui a una cátedra que suponía que también eran las mejores porque eran los que estaban. Y fue un horror. También ahí, también por ahí tiene algo que ver con el género, en lo que me pasó ese año. Empezamos a proyectar. Yo siempre trabajaba todos los días, corregía todos los días con el ayudante, con jefe de práctica, con todos, porque era la única que iba como trabajando. Pero yo necesitaba referentes, necesitaba dónde poder aprender, y no había, no te daban nada, ¿no? Y a pesar de ser la única que tenía un trabajo avanzado y corregido bien, no aprobé en el primer cuatrimestre. Sorpresa mía y de todos mis compañeros. Claro. Y bueno, como ya me había pasado el primer año, que no me había ido bien al principio, al final terminé bien, y bueno, no importa. Empieza el segundo proyecto y yo digo blanco y el profe siempre decía negro. Era igual, lo que yo dijera, se lo decía a otra persona o otro chico, era lo que decía. Y yo, bueno, aquí me parece que no tengo nada que hacer. Terminé entregando un proyecto de un padre de un amigo que me lo hizo. Digo, ¿me puedes hacer? Digo, ¿tú qué harías aquí? Y era un arquitecto muy bueno que estaba enfermo y hace meses estaba con esclerosis múltiple y apenas podía dibujar, ¿no? Entonces me hacía un dibujito que apenas movía y me dice, bueno, pásalo, y seguimos. Digo, no, esta es mi entrega, lo paso. Y dice, no, entonces, yo digo, no me van a aprobar, o sea que... Y efectivamente no me aprobó. Entonces ahí también tuve la duda si lo mío era la arquitectura o era la ingeniería. Claro. No. Y como no me animé a decirle a mis padres que dejaba, claro, si te iba mal en proyectos, ¿cómo ibas a seguir estudiando arquitectura? Pues me apunté en lo que fuera. Y caí porque no esto tiré sin ninguna interés, intención o nada, en la cátedra de Roca. Y fue el antes y el después. Y ahí fue el cambio. Y ahí se disparó. Sí, porque fue esa clase, una primera clase que no sé si duró 6 horas, no sé, fue una cosa increíble que no podía parar de mirar a ese señor y cómo explicaba y todo lo que le explicaba y cómo, o sea, esas referencias que me faltaban en el proyecto anterior estaban allí, ¿no? Y las referencias pueden ser de arquitectura, de música, de viajes, de películas, de novelas, que era lo que a mí me parecía que tenía que parecía ser, ¿no? Que y fue fantástico. Y creo que realmente yo hice 2 años en Roca y la manera de enfrentar los proyectos, de entender los sitios, yo creo que ahí me formé mucho. O sea, la cabeza se armó y se estructuró. Sí, porque es como muy... de procesos, del espacio, o sea, la forma como que no importa, ¿no? Es un resultado de todo el otro proceso de articulación. Y fue fantástica esa cátedra. Claro. Esa experiencia. Y experiencias también, tipo, volviendo a lo mismo, de discriminatorios, de género, o algo que percibiste en la profesión. Bueno, en alguna obra de atípica, de tener que decir... Eso ha acontecido. Sí, en Sevilla, un constructor que no me hacía ni caso de lo que yo le decía. Entonces dije que los planos estaban dibujados para algo, que tenía que hacer lo que yo decía y que si no yo no le iba a firmar las mediciones y que no iba a cobrar. O sea que... Tú te imponías. Claro. Sí, y en esa obra fue particular porque el cliente también me tomaba examen todo el tiempo porque era un ingeniero y entonces me pedía que le explique todos los cálculos estructurales, todas las instalaciones y para que no se fiaba. Sí. Pero bueno, yo ahora sería esa... Esas serían las más claras. Yo creo que después más la cuestión de género tiene más que ver con tu vida en el espacio público, con la... Claro. O sea, eso sí que lo he sufrido más, ¿no? Claro. Especialmente en Argentina. Digamos, que cuando fui a Barcelona, eso fue una liberación impresionante, ¿no? Poder estar en la calle sin estar molestada. Claro. Es una gran liberación. O sea, que el cambio ese allá lo percibiste. Sí, en Buenos Aires me pasaron muchas anécdotas desagradables. Y en Barcelona nunca era lo contrario, una maravilla, voy por la calle, y no como ahora, sino cuando era joven, y nadie te mira, nadie te dice nada, o te mira pero no te dicen nada y es una mirada diferente, qué bien. Ya, por eso también el interés en la arquitectura, urbanismo y género, ¿viene también por ahí? No, creo que
No, el urbanismo en general me voy dando cuenta que a la ciudad le falta algo y Claro, que por eso. hay un aporte desde la mirada de género de necesidades, de procesos que no son tenidos en cuenta por el urbanismo clásico, ni por el global, ni por nada, ¿no? Entonces, que es necesario incorporar estas experiencias. Esta mirada. Y en relación a eso, te quería preguntar, digamos, ¿qué proyección hacia, si tenés algún tipo de proyección o algo particular tuyo, hacia dónde te parece que es el foco, dónde apuntar en cuanto a las decisiones? Pues también, bueno, hay una participación política que le intuya un interés de involucrarte en esa mirada. Si hay, digamos, desde tus proyectos, para vos, ¿dónde te parece que está la apuesta fuerte? Pero decís desde la perspectiva de género. Claro, desde la perspectiva de género en Yo relación con la arquitectura. creo que es más una manera de enfrentarte a un proceso y una manera de trabajar, no tanto un resultado formal, obviamente, ¿no? Pero que si tú miras la realidad diferente, te aparecen otras preguntas y por tanto el resultado será diferente. Pero no porque es diferente per se el resultado, ¿no? Claro. Ya, digamos, yo estoy en contra de lo que se hablan, las cosas innovadoras que se basan en que alguien se puso Sí. creativo, sino que me parece que la innovación es cuando tú descubres. Resultado de un proceso Sí, y porque sería. descubres que hay una necesidad que no está bien Claro. cubierta y ahí puedes ser innovador, ¿no? La innovación no me parece, per se no viene, ¿no? Y entonces me parece que es esa una manera Sea que va de la de mano por un actuar. lado de la formación, veo, porque siempre hay un interés en esto que decías los cursos, los talleres, que Sí. está, y a su vez también de la participación, ¿te parece que está Sí, lo que? no, hablar, escuchar a todo el mundo y no tener Claro. una priori, ¿no? Bueno, y lo último lo que me llamó como curiosidad, no sé cómo venimos, pero me parece que estamos bien. Me llamó curiosidad en la página de un día de una arquitecta que no encontré tu parte, digamos, la biografía tuya. Ah, no La sé. busqué y no la encontraba por ningún lado. Digo, ¿Pero ¿está están las biografías? armada? Ah, no, porque yo soy parte de un día no arquitecta. Eso me Ah, no, preguntaba no, no, si estaba claro. asociado a una Sí, 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 cuestión sí, de sí, eso, sí. Sí, porque claro, no, no te entiendo. falta la No, biografía. no, claro, es que las que estamos no podemos No se salir. puede. Por eso quería saber si era algo de una No, de hecho, cuestión. yo ahora estoy como más en el grupo de colaboradoras, pero cuando empecé era el del grupo original, pero realmente el año pasado no me dediqué tanto. Entonces están Inés, Florencia, Claro. Daniela como las cabezas, pero claro, nosotras no podemos estar. O sea, es por, bien, Pero es por una cuestión. tampoco me importa, o sea, es como me parece que también me parece que es algo femenino, que es como una construcción colectiva en Claro. red y sin Claro. una jerarquía, no protagonismo, ni si yo puedo colaborar No, no, en. no por protagonismo, sino por tantas biografías que había y digo, te buscaba y digo, como que si estaba asociado, me imaginé que estaba asociado a esto Sí. bueno, del comité, de la cuestión editorial, Sí, digamos, los que estamos no, pero igual pero me por ahí llamó puede ser poderosamente la atención. una aportación es que no en la página, pero sí que cada una de nosotras y nosotros tengamos en nuestra foto, puedas linkear y saber quién es. Eso estaría Claro, bien, por ahí claro, deberíamos hacer claro. algo así. O sea, Claro. no salir dentro de las reseñadas, pero sí que se sepa quiénes somos. Sí. No, digo, pues también armarla en la parte de la. Porque también lo busqué en la Wikipedia y digamos, como que no estaba. O En sea, Wikipedia sí estoy, pero no es una cosa a eso voy. O muy sea, actualizada ni que muy bien claro, hecha. O sea, a eso voy, digo, no me la está en ese regaló un antiguo espacio. estudiante que me lo regaló para un cumpleaños la entrada de A Wikipedia. Wiki. No es exactamente lo que yo hubiera puesto, pero no importa. Claro, por eso, o sea, Es como un que fui, perro. o sea, la búsqueda en la red de la biografía no la hallé, Ajá. no está presente, y digo, bueno, ¿qué pasa acá con este referente? ¿Cómo no está? Pero bueno, una curiosidad particular. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ti, gracias.